Hola a todos y feliz año. ¿Y yo para qué ando diciendo esto? Si estamos a 22. ¿Cuánto tiempo ya sin subir un vídeo? ¿Cuánto tiempo ya sin hacer nada por aquí? Pero bueno, en fin, he estado ocupado haciendo proyectos más grandes que expandirán el canal y los directos. ¿A qué quiero yo engañar? Bueno, vamos con el vídeo de hoy. Para quien me siga más allá del vídeo de la DS, del de For Racing 3 o del Hot Pursuit Remastered, sabréis que yo también hago speedruns. Vamos, que en realidad lo único que hago es dar vueltas a circuitos sueltos o hacer etapas de rally sueltas y subirlas a esta página que se llama speedrun.com. La cuestión es que yo hace un tiempo, en aquellos tiempos en los que todavía me vengaba de mi hermano mayor no reconocido, Roda Barrera, decidí subir también esa etapa en la que me vengué de Roda, pero con el Peugeot 205 para ver si batía el récord general. Por un segundo, no lo conseguí. Como veis aquí, hice un 2.48 y quien en aquel momento tenía el récord era Blitz. ¿Cómo se dice eso? Con un 2.47, aunque eso sí, él lo hizo en un Golf y yo en un 205 Turbo 16. Manda narices el señor este. De repente me meto el otro día a Discord y veo que me ha escrito y que quiere que vuelva, porque resulta que alguien ha batido el récord. Pero vamos a ver, ¿quién ha podido ser? Si él tenía un tiempazo para hacerlo con un Golf, ¿quién demonios ha sido? Bueno, un tal Maiden 1, como veis ahí arriba, lo ha conseguido con un 2.43. Ahora bien, con un 205. Así que pensé, vamos a intentarlo. Vamos a intentar batirlo y vamos a levantarle el récord y a quedármelo yo. Y vamos a intentar también quedármelo por un tiempo. Así que vamos a hacer las cosas en condiciones. No penséis que ahora me llamo yo Billy Cherokee o algo. Bueno, pues vamos allá. Esta es la buena, esta es la definitiva. Vamos a ver si podemos batir a Maiden. Vamos a ver si podemos sacarle buena distancia a Blitz. Me he reinstalado el juego. Vamos a ver cuánto he mejorado en él. Vamos a ver el intento definitivo, el final. Allá vamos. Vamos a comentar después, evidentemente. Vamos a ver cómo salimos. Ok. Vale, claro, ahí salí por otra trazada en el intento anterior y me fui largo después en la primera curva, pero claro, a cambio ahora he podido salir bastante mejor de la primera curva, tomarla bien. Aquí decidí frenar donde la valla de la casa. Podía haber frenado un poco más tarde, pero decidí no arriesgar. Aquí cortamos un poquito, bien. Esta no era la mejor trazada, pero bueno, no está mal, no está mal. Cortamos aquí un poco. Esta curva se nos hace un poco más complicada, pero bueno, salimos decentemente. Vamos a ver qué tal se nos queda el primer parcial. Bien, bien, bien. De momento vamos bien. Para un... no sé, podríamos mejorarlo. Deciros que el indicador de que estaba grabando estaba justo encima de donde pone el numerito de los parciales y de esa forma yo no lo veía y no me ponía más nervioso de lo que ya estaba. Me ayudó bastante, la verdad. Es una tontería, pero bueno, no está mal. Venga, vamos a continuar. Tenemos aquí... cuidado. Bueno. Bueno, bueno, venga, recuperémoslo. Vale. Cuidado aquí. Bien, 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 bien. Sin ceder ni un centímetro. Vale, ahí, sin arriesgarnos a cortar, que las físicas de la hierba en este juego son bastante traicioneras. Sacamos buena ventaja a mi intento anterior. Cuidado aquí, cuidado aquí. Sí, toquecito con el quitamiedos. No pasa nada. Buena trazada en esta. Patinando un poco. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Lo controlamos bien. Ay, madre, menos mal que estaba ahí el arbusto para salvarnos. Cuidado con eso. Vamos allá, cuidado, aquí, bien. Cortamos bien. A continuación, se viene aquí. Buen atajo este. La verdad es que también los atajos han servido bastante para mejorar el anterior intento. Como este, por ejemplo. Bueno, este lo he bordado. Llegué a hacer la etapa con un Evo, intentando ahí batir a Blitz con el Evo, imposible.
Pero el corte lo había hecho muy bien y, jo, me dio mucha rabia en todos los intentos que hice con el 205 no poder hacer el corte bien, porque ahí el Evo siempre me adelantaba. Y ahora lo hice perfecto. A ver, a ver... ¡237! ¡Buah! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Pasamos ya de aquí. ¡Oh! Pues esto ha sido. Este ha sido el intento y lo podemos subir a speedrun.com con todo el orgullo del mundo. Yo creo que la verdad es que ha sido un intento bastante decente. Cuidado con Blitz. Cuidado con Blitz, que este te coge el 205 y todavía me dará algún susto. Pero bueno, nunca se sabe. Esperemos que me mantenga en la primera posición más de dos telediarios. Sabéis también que tengo un canal dedicado a todas las cosas que no pegan demasiado en este, que se llama The Speckerfan 2, donde subo todos estos vídeos completos de los speedruns. Así que la verdad es que si queréis ver este, si queréis ver otros que he hecho también, mirad mi página de speedrun.com y también mi otro canal para poder ver todos estos speedruns sin mi voz molestando. Así que pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo en el que intento patéticamente ser Billy Cherokee. Un saludo. Perdón.